estamos de acuerdo ni con la nueva ley ómnibus que modifica el panorama sanitario de Cataluña, facilita las privatizaciones del sistema sanitario público y además son unos presupuestos restrictivos que consideramos que va a producir una merma importante dentro del sistema sanitario catalán y que afectará indudablemente a la calidad y a la atención al ciudadano. Posiblemente los puestos de trabajo de los ayuntamientos no se podrán consolidar porque lo que plantea la Generalitat es una congelación de los puestos de trabajo, por lo tanto de los presupuestos, de las plantillas, y evitará que esos presupuestos puedan ampliarse o puedan llevar a una consolidación del empleo. Com sempre passa, on hi ha més problemes és amb els cossos més bàsics, en aquest cas administratius i administratius, que ens podem trobar que hi ha una retallada, sobretot pels cossos que formen part dels interins i que no se sap exactament cap a on tirarà la cosa. Un servei tan essencial com el Servei d'Ocupació de Catalunya, que està tenint els demandants de feina que hi ha en aquest moment a Catalunya, no pot haver-hi cap situació que provoqui una merma del servei públic que en aquest cas està donant. La despesa d'ensenyament té menys pes en relació a la despesa general dels pressupostos de la Generalitat i al mateix temps té també menys pes en quant a la despesa social, no? El conjunt de la despesa social. A veure, això ens fa estar aquí per dir que arribarà un punt que els centres no podran funcionar com és degut. Ni los trabajadores de la función pública ni los ciudadanos van a aceptar los recortes. El gobierno tiene que ser consciente de que esta es una lucha que continuará. No nos vamos a resignar a que hoy en un hospital, mañana en una escuela, pasado mañana en un centro de servicios sociales, cuando la gente llegue tenga menos servicios. Porque la relación entre los empleados públicos, el trabajo público y los servicios es plenamente directa. Y por tanto, en ese sentido, el gobierno es plenamente consciente que esta es una lucha que es hoy, será después de que se aprueben los presupuestos y será cuando se empiecen a debatir los nuevos presupuestos. En ese sentido, nosotros creemos que hay un margen para el diálogo y hacemos un llamamiento a la Administración para que se siente a dialogar y acordar, por lo menos en las mismas condiciones que lo hace la empresa privada. Porque realmente hoy a los empleados de las empresas públicas, a los empleados de las empresas que trabajan en los servicios públicos, se les está tratando en peores condiciones que a los trabajadores del sector privado. ¡Para un servicio público!